Carona. Es Sebastián. Estamos aquí en el McDonald's y tenemos este maxi una maxi mesa con Tash que podemos jugar al puzzle o puzzle, como se dice aquí, muchísimos juegos. Comiendo muffin con Seba. No hay nada de gente casi. Y yo como, mamá, yo como. Ay, Dios mío. Ñam, 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 bueno. Porque estábamos caminando, así como ustedes ya lo vieron. Así que si te está gustando este vlog, por favor, suscríbete aquí abajo. Y activa la campanita. Mientras que Sebastián come, vamos a comprar un agua, porque ya tenemos. Así que nos vemos, bye bye. Ustedes no me han visto hoy, fabulosas. Bye bye. Estos son los huevos de Pascua, señores. Mire qué lindo. Donde quiera que tú vas, ahora mismo está lleno de eso. Los muchachos se ponen locos. Se ponen locos, locos, locos. Ya te saben. Pero eso es sorpresa. Los padres compran, los abuelos, los tíos. Todo el mundo más o menos te dice qué sorpresa tiene. Este de Peppa Pig. Y así. Y hay más grandes. Y diferentes cualidades. Calidades. ¡Chao, Bimbi! ¡Chao, Bimbi! Ahora estamos aquí en un supermercado Coop. Se llama así. Y nada, me están dando vuelta aquí, ya me tienen mareada. Ok, férmense, férmense. Ok, venite de Cuaday. Decirle que llegamos ya a la casa. Aquí son las 1:45. Aquí voy a estar haciendo una matrichana, puse el agua calentada. Piqué un poquito de cebolla roja, tú la puedes usar del gusto que tú quieras. Y aquí tenemos la panceta esta. A cuadrito. Cogí solamente una, pues tengo dos, pero está bien una. Vamos a estar haciendo con esta. Uy, así. Estos son mezzi rigatoni, se llama. Aquí le dicen mezza manica, como mangas cortas. Porque ya hay unos que son un poquito más largos. Bueno, si ustedes ven mi reguero por aquí, eso son cosas mías. Aquí la niña tiene catarro. ¿Sabe? Tengo una cervecita por aquí porque mire. Por favor, Dios santo. Ahora voy a poner aceite aquí. No llegué y fregué esto aquí porque esta mañana yo no me recordaba que teníamos que salir a hacer una diligencia con mi marido. Pero de verdad que no me recordaba. Ay, Dios. Mi marido viene, llevó a mi hija más grande a la escuela y viene y me dice: nos tenemos que preparar, ¿no te recuerdas? Yo andé el día, che. Rápido, rápido, para allá. Ya te saben, pero se va a voltear la cámara. No se fijen en el reguero, mis corazones. No se fijen en nada. Vamos a estar haciendo con una de estas. Esta es de esta marca, sí. Yo creo que es la primera vez que yo la cogí. Dije hortolina. Como dije, sabe el huerto. Horto, qué sé yo. O sea. Yo le voy a estar echando poquito de aceite. De esto. Eco, ya se secó el agua porque la fregué, porque ayer hice un ramen de esos que son secos, que son esa salsa bien golosa. Porque no quiero que esta vaina comience a explotarme en la madre, porque ustedes supieron que esto explota. Entonces quiero sofreírla con un poco de cebolla, queda más rica. Me voy a estar utilizando esta situación. Tiene su grasita, es como la sofreímos bien. Vamos a echar también la cebolla, vamos a sofreír la torta. Ahora ya va a comenzar ahí a hacer sus pistas. Y nada, ayer no le seguí grabando porque mi marido se puso también ayer a limpiarme los vidrios de la sala y los vidrios aquí de la cocina con la niña y un poco los muebles y toda esa cosa. Yo le dije muchísimas gracias, mis corazones, porque eso me ayuda a mí, que no tengo que hacerlo siempre sola.
me desbarato menos, ¿no? Quizá duro un poco en esta vida. Yo estoy como muy sola hoy. Por favor, dando pelucazo con su cola. Saben que ya no me corté muchísimo, como puedo hacer mi cola todavía, ¿eh? Ya me amarré mi cabello, porque es que si un día nada más basta que yo duerma con ello. Ay, yo pensé que era desgreñada y eso de ahí que se ve. Si yo con los cabellos con una cola suelto, yo sudo. Ustedes no tienen idea en su vida, durmiendo. Ay, Dios mío. Sebastián se divirtió muchísimo caminando, a él le encanta. No dijo ni una palabra, señores, ese niño. Yo le agradezco mucho. Y por fin, dándole la cara aquí, mi corazón, Dios mío. Gracias, gracias por estar aquí, por formar parte de mi día a día y darme apoyo. Gracias a todas las personas. Cuando no me ven, preguntan que qué es lo que está pasando, que dónde estoy metida, que si estoy bien. Muchísimas gracias. A ti que me estás escuchando, a ti que lo sabes. Te mando un abrazo enorme, grande, precioso. Muchísimas miles de bendiciones. Que Dios multiplique a cada uno de ustedes, cada cosa que piensen positiva para mí, que hagan para mí y que hagan también para otras personas en positivo, señores. ¿Ok? Te quiero recordar de nuevo. ¡Amor, Erivo! Te quiero recordar de nuevo que si tú estás pasando por aquí, por favor, suscríbete aquí en este botón rojo. Si quieres, nos da un mega, mega like si es de tu agrado. Todo eso es gratis. Suscribirse es gratis, darle un like es gratis. Activar una campanita para recibir las notificaciones si así tú lo deseas. O si no lo dejas así, si me ves por ahí, ya tú sabes. Y también puedes comentar, si quieres puedes compartir el video. Y si tú tienes un canal y tú quieres que yo también te apoye, pues yo muy, muy, muy que contenta lo voy a hacer también con ustedes, mi corazón. Porque aquí, entre más somos un grupo más unido, mejor es, somos más. Porque el sol sale para todos. Yo quiero alcanzar mi meta, como muchos de ustedes que están empezando, o que están por la mitad, o que están en el mismo nivel que yo estoy, de suscriptores, lo que sea. Y yo quiero alcanzar mi meta también. Así que ayúdenme a llegar a esos 700. Les deseo muchos más. Por favor, así que ya te saben. Ah, ¿estás sufriendo aquí, mi amor? Dime. No, se me llena esta cosa. Está. Oye, Camaya, pero... cómete un chocolatito solo de esto, Maya. No puede comer así tanto. Maya quiere comer mucho, ella. Ella tiene hambre. Ella está haciendo una tarea, porque como no fue para la escuela, tiene muchísimas tareas. Señores, ojalá que fuera... ¡Arriba, Sebastián! Sebastián quiere que yo lo limpie, pero yo no sé de qué. Yo lo cambié ahora mismo. Dame a ver si es verdad lo que dice. Voy a dejarte sufriendo, mi cabrazón. Ok, yo voy a enseñar a ver. ¿La ven? Voy a bajar el chile en prueba. ¡Arriba, mi amor! Lo van a poner. Bueno, le sigo echando el chile aquí. Porque ahorita mi marido está libre también hoy. Lo que pasa es, como a él no le gusta que yo esté grabando con un teléfono, o sea, quiero respetar su opinión de su parte. Bueno, ya sofreí aquí la panceta. Me voy a echar la salsa. Esto está explotando por todos lados. Ustedes la sofríen bien. Tiene doradita. Yo no voy a echar toda esa salsa, señores, porque es mucha. Eso tiene casi un litro. ¿Dónde lo dice? 690 gramo. Lo pongo en la nevera, lo que resta, y luego lo puedo utilizar por otro momento para otra cosa. Ustedes saben que estoy media sola de esa parte. Ya yo lo he explicado otras veces de parte de mi marido, como en esta cosa de las redes sociales. A él no le gusta esa cosa. Siempre ha pensado cosas raras de eso, morbosa, como tipo... es que no, la gente escribe esas cosas, pero él no entiende. Pero él ve YouTube, señor. Lo que él quiere, le interesa, él lo ve. Entonces, gente como esas que él ve, son gente como yo, igual, que hacen cosas para que la otra persona vea y quizá aprendan chin de orégano y aprendan otras cosas diferentes o conozcan otros sitios diferentes que nunca han ido y quizás sueñan ir. Y así, un poquito de sal. Pensé que tiene sal. Además, aquí hay mucha sal en el agua. También no lo vamos a pasar, para que ya ustedes saben. Pero ahí está dando toda la vaina salada por aquí. Yo no vivo probando y un buen chef tiene que probar. Pero también creo mucho en el sazón de la mano. Rara vez se me sube de sal las cosas. Oh, pero esta cosa tiene una bailadera. Claramente se me sube de sal la... Entonces creo mucho en eso.
está muy bien. Ok, vamos a echar sal aquí para que ya esté lista. Y nada, mi corazón, eso era. No le enseñé lo que compramos, porque lo que compré fue un esmalte color morado pastel, así, para mi hija grande. Y una goma de una borra, de borrar los lápices. Y esta pasta, porque no había, mi madre tenía que comprar un poco de pasta, porque hoy yo fui como media arrancada para afuera. Arrancada en mi país, de República Dominicana, quiere decir como que había poco dinero en los bolsillos. Entonces, ustedes van a ver el blog, cómo se fue surgiendo. Y esta cosa la compré, que esto es de Francia, dice. Así que si hay alguna de ustedes aquí de Francia, que yo sé, hay una colombiana aquí hermosa, que ella vive en Francia. Mi amor, tú has probado eso ahí. Es como una barrita de chocolate. Yo voy a probarla después. La estuve cogiendo. Y esto también, aquí, estos chocolatitos. Eso fue lo que compré. Para hacer la casa, para cazar el tesoro. O sea, lo escondemos por la casa y eso, para que las chicas lo busquen. Y eso, aparte de los huevos grandes que ya le están comprando. Ya te saben. Y eso fue lo que tuve yo comprando. Ah, y otra cosa que estuve comprando. Adiós, esto. Que se me había acabado. Este de caldito de gallina, perdón. De vaca. Sí, me gusta ese de la carne. Sí, porque si hago una sopa, le echo verdura. Entonces, por lo tanto, no necesita esa verdura. Eso sí que esto aquí. Dios mío, qué tonta fui. Yo siempre le pongo la tapa y la tenía aquí preparada. Después que había limpiado todo. Ay, Dios mío, por favor, la depresión. Okay. ¿Saben por qué yo lo meto aquí? Porque se enjuaga y como salsa, que vamos a comer junto con la pasta, no hay ningún problema. Aquí no se le echa aceite a la pasta para que quede despegada. ¿Saben por qué? Porque de una vez se va a comer. Y porque de repente la olla no se pega tampoco. Ay, la olla no se pega ni nada de eso. Ahorita limpio de nuevo. Ay, caramba. Se la sale. Así que no caigan en esa trampa, ¿eh? Ustedes pónganle su tapa, su salsa, que es. Por más fuego bajito que se le ponga, ese. Hoy no hice ejercicio porque como tuve que salir, eso sí que estoy desbaratada de ayer, porque hice ejercicio diferente, cosa diferente, y porque yo tenía una aplicación donde yo hacía el ejercicio, estaba siguiendo ella, pero me di cuenta de que puedo coger, si me lo aprendo esos pasos para repetirlo, más algunos pasos más de otra aplicación para yo repetirlo, que sea diferente, que esa no lo tenga en eso que estoy haciendo, donde yo quiero de verdad trabajar primero, que son mis piernas y mi vientre, porque el vientre, saben que después de que una mujer tiene niño o una persona que sea un poquito más jugosita, el vientre como tiende a crecer primero que el estómago. Entonces eso ahí es más difícil de trabajar. Entonces, eso es lo que estoy trabajando más. El vientre y el abdomen. Mis glúteos, para que ellas se refuercen, se llenen de nuevo, porque tengo 3 hijos, señores. Yo sé que hay muchas que tienen más. Y quizá tienen un cuerpazo que no necesitan, cada vez que dan a luz, a los 3 meses, 4, tan flaquitas, o sea, sin tener que trabajar tanto ese tema. Yo lo he trabajado, yo rebajé. Porque rebajado es rebajado, eso sí. No soy nada que ver con cuando yo di a luz, nada que ver cuando mi hija pequeña tenía 1 año, 2 años, nada que ver cuando mi niño tenía 5 meses, 6, 7, nada que ver con nada de eso, ¿eh? ¿Ok? Pero después que tú rebajas y no vas a un gimnasio y esa cosa, pues entonces tú tienes que tonificar ese cuerpo, ponerlo durito. Y eso es, yo hago ejercicio aquí en la casa, porque no puedo ir a ningún lugar. Y sí, yo como la pasta. Y sí, yo como arroz. Sí, yo como pan. Sí, yo como sándwich. Pero cuando yo hice mi dieta, que fueron como unos 3 meses, yo fui muy dura conmigo. Muy, pero muy dura conmigo. Yo fui al pie de la letra. Yo fui fiel a lo que yo estaba haciendo y al objetivo. Así como yo quiero ser fiel aquí en YouTube a lo que yo estoy haciendo, mi objetivo. Yo espero, yo sé. Perseverante, porque que persevera alcanza, y si tú quieres algo y persevera, tú lo vas a lograr en el nombre de Dios. Entonces, eso
Eso, señora. Entonces ya te saben, bueno, yo lo voy a dejar por ahí. Quizá le mando una, le mando, ay Dios mío, señores, por favor. Porque como que yo puedo mandarle, ustedes lo van a ver, una foto del plato de la matrichana. Voy a preparar la mesa y esas cosas. Y nos vemos más tarde para despedir el video o quizás se junte con otro de mañana. Así que ya te saben. Les mando miles de bendiciones. Yo tengo 3 horas aquí hablando mucha peperreta. Pero yo quiero que ustedes me conozcan. Que no me conoce. Que ustedes entren en mi mundo. Porque esto es una locura total. Yo no vivo de que guapa y esas cosas. Si yo estoy guapa un segundo. Y yo, si tengo que decir algo, yo lo digo. Porque así yo no estoy guapa. Yo soy así, ¿entiendes? Eso. Así es menos, tú sabes lo que yo pienso y lo que pensé y lo que eso. Quizás eso trae consecuencias negativas cuando una persona es así, pero ¿qué puedo hacer? Y hoy hay un día hermoso. Mire qué lindo, me limpió esos cristales, mis amores. Miren lo de la sala también. Ay, sí. Por ahí anda la bicicleta de Seba, que es la hora que está andando. Esas son de las que no tienen pedales. Saben, son bien divertidas. Hasta que no aprenda bien manejarla, pero le encanta. Sí, yo estoy contenta por eso. Miren qué lindo día. Está hermoso, no se me queden ciegos, ¿eh? Así que yo no lo voy a marear más y tampoco a broncear más. Así que si están pasando por aquí, no olvides suscribirte, dale mega, mega, mega like. Yo siempre se lo voy a decir, 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 se lo voy a decir. Espero que les esté gustando mi video como lo estoy haciendo, que te da de una vez una pizca de lo que se va a hablar en ese vlog. Tú lo ves de una vez todo. Me está gustando eso. A mí me gusta personalmente. Pero déjame tu comentario, por favor. A ver si te gusta esos trailer. O sea, un poco una prueba de lo que vas a ver en el blog. Así que un besote. Bendiciones para todos. Que llegó aquí. Yo quiero un coso, pues. Un super, sí, super comercio, acuario. ¿Qué Pai, se va. Ma che cazzo frego dentro? Siamo già un'ora. Mando via, non riesco a fare. E andiamo a buttare un po'. Non c'è niente, ma sono inutili.